Gloria a Dios. Si se pueden poner sobre sus pies en esta hermosa noche, if you could please stand to your feet on this wonderful evening. And if you could open your scriptures to Psalms chapter 150, we'll be reading from verse 1 through verse 6. En esta noche vamos a estar leyendo en Salmos capítulo 150 del 1 al 6. Cuando lo tengan, nos indican con un fuerte amén. Amén. Espíritu Santo, alabad a Dios en su santuario, alabadlo en la magnificencia de su firmamento, alabadlo por sus proezas, alabadlo conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadlo a son de bocina, alabadlo con salterio y arpa,
alabarlo con pandero y danza, alabarlo con cuerdas y flautas, alabarlo con címbalos resonantes, alabarlo con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Amén. ¿Están listos? ¿Están listos para regocijarse? ¿Están listos para alabar? Dice su palabra que le alabemos con símbolos resonantes. Amén. Esos símbolos en esta noche. Aleluya. Amén. Con sus palmas, con saltero y arpa. Dice al final: todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Cuántos están respirando en esta noche? Amén. Si tú estás respirando, tú estás listo para alabar. Amén. A esa es la disposición para alabar. Let this be a victorious night for us, and let us rejoice, Father, in your presence, because that is the main reason why we are here. Que nos podamos regocijar en tu presencia, porque ese es el objetivo principal por estar aquí en esta noche. Amén. Aleluya. ¿Están listos? Amén. Aleluya. Noche cantaremos, celebrando su poder. Time.
to the Holy Spirit for the freedom that is in this place. If you can lift up your hands, si puedes levantar tus manos ahí en donde estás, vamos a darle gracias al Espíritu Santo. Holy Spirit, we just thank you, Father, because we know that you are in this place, God. Espíritu Santo, te damos gracias porque sabemos que tú estás en este lugar, Padre. Aleluya, porque esa noche, Señor, es una noche, Padre, que ya estaba en la eternidad, Padre. Y ahora, Padre, tú lo vas a manifestar aquí. Hallelujah. Father, we thank you that this day was already manifested, Lord God, in heaven, Father, but you are now manifesting it here on earth, Lord. ¿Alguien le puede dar gracias al Señor por los milagros que van a acontecer esta noche? Can somebody give him thanks for the miracles that are going to happen tonight? Can somebody give him thanks for the families that he is healing tonight? ¿Hay alguien que le pueda dar gracias por las familias que él va a sanar esta noche? Aleluya, puede ser que tú digas, pero yo no lo veo, pero Él ya lo hizo y lo tienes que creer. Si lo puedes creer conmigo esta noche, come on, and he already did it. Our eyes may not see it, but we know that He is healing and He is the healer. So I just invite you to lift your hands and prepare your heart. Te invito a que levantes tus manos y prepares tu corazón. Señor, aquí estamos para adorarte, Señor, para darte gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Hallelujah. You're your children, Lord God. Your children, Lord God, are praising you and they're worshiping you. Padre, tus hijos te adoran, te glorifican esta noche, Señor. Hallelujah. Yeah.
Thank you.
Se rompió, se rompió, se rompió.
Aleluya. Come on, raise your hands. Levante sus manos ahí donde están. Simplemente comienzan a darle gracias a Dios. Just begin to thank God right there where you are. His presence is moving in this place. Su presencia se mueve en este lugar. Simplemente comienza a abrazar las promesas. Hay una sabiduría que se está soltando en esta hora. There is a wisdom that is being released in this hour. Thank you, Holy Spirit. Si tú necesitas sanidad, yo declaro que hoy la recibirás en el nombre de Jesús. Si necesitas una contestación del cielo, hoy declaro que la recibirás en el nombre de Jesús. If you need healing or an answer from heaven today, I declare and I decree that you shall receive it in the mighty name of Jesus. Que tú lo recibirás en el nombre poderoso de Jesús. Porque no es el hombre el que lo hace, sino es el Rey de Reyes y Señor de Señores. For it is not the man that does it, it is the Lord of Lords and King of Kings. Come on, raise your hands. There are prophetic waters that are moving. Hay aguas proféticas que se están moviendo. Yo, lo único que yo le pido a usted es que usted demande un poquito más del cielo. All I ask from you is that you begin to put a demand on God and a demand on heaven and begin to wrestle and don't let him go until he blesses you. Comienza a luchar y no lo sueltes hasta que él te bendiga. Forget everything that you think that you know about the prophetic and begin to surrender to God. Olvídate de todo lo que tú piensas saber y comienza a entregarte a Dios de nuevo y dile: Padre, aquí yo estoy, yo vine para que me hablaras. I came so that you would speak to me through your word, through the gifts, through the questions and the answers. Por medio de las preguntas, las contestaciones, tus palabras, profecía, palabra de sabiduría, hoy yo vine para que tú me hablaras. Dame dirección, Espíritu de Dios. Tell him, give me direction, God. In the mighty name of Jesus Christ. ¿Alguien puede aplaudir en esta casa? Come on, alguien celebre. Nuestro equipo pendiente ahí también, por favor. Yo también tengo aquí acceso pendiente a los comentarios y todo eso. Yo quiero que usted salude a la persona que tiene al lado. Es más, salude a tres personas que no conoce. Y vaya y díganle: Dios hoy contestará tu pregunta. Dile. Dios contestará tu pregunta. Tell him, God is going to answer your question today. God is going to give you some answers today. In the name of Jesus. Nosotros estamos listos, preparados para tener un momento glorioso aquí con mi hermano, el profeta Héctor de la Cruz Jr. Amen, amen. Yeah, yeah, you guys can clap for the Lord. Come on. ¿Cuántos estuvieron el domingo y sintieron algo poderoso de parte de Dios? How many of you guys were here? Come on, celebrate. If you were here, God released some things in the atmosphere, and it was awesome. Obviamente, hoy nosotros estamos haciendo un servicio especial. Yo quiero que se dé un aplauso más por usted llegar a este lugar. Thank you for being here. Your support means the world to us. Nuestra comunidad también que nos está sintonizando online. Dios les bendiga. Amén. También quiero honrar la vida de nuestro staff, all the Radical Faith staff and the team, the sons and daughters of this house. Thank you for being here. Thank you for making time to be here on a Monday night. Gracias por estar aquí. A veces la gente dice, ay, es lunes, y comienzan a maldecir el lunes y dicen, oh, it's Monday again. Like, ah. Oh. But you know that in the beginning of the week is actually on Sunday, but since we're going to do Monday, let's believe God that the way that you start is the way that you will finish in the mighty name of Jesus. So begin to bless your day and begin to call on Monday and say, Monday, you belong to me and you're my servant. You're going to do what I tell you to do in Jesus' name. Amen. Usted llame el lunes y dígale, usted va a hacer lo que yo le mando a hacer porque usted es mi siervo en el nombre de Jesús. This is the day that the Lord has made. Amen. Quiero honrar también a mis padres espirituales, el profeta José Font y Susan Font, que nos están viendo ahora mismo
en live también están sintonizando. Ustedes saben, ¿cuántos se recuerdan cuando el profeta estuvo aquí, el profeta José Juan? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos recibieron cuando él estuvo por aquí? Powerful, right? He's a real genuine prophet. Amen. In Jesus' mighty name. Y bendecimos a todas las personas también que nos están sintonizando. God bless you, gente desde Kansas, from different cities, different places. Please remember to send us your questions. Por favor, recuerde de enviarnos desde El Salvador. Yo creo que mi tía está metida ahí también. Dios bendiga a mi tía desde El Salvador. Envíenos sus preguntas también, porque de eso se trata hoy. Pero yo quiero darle la oportunidad. I want to give an opportunity to my brother prophet here to introduce himself, to talk a little bit about yourself. And like you got me earlier today, who is Héctor de la Cruz Jr.? ¿Quién es el profeta Héctor de la Cruz Jr.? Glory to God. All right. I take it back. No, I'm just kidding. Héctor de la Cruz Jr. es un muchacho simple, humilde, sencillo, que ama a Dios, ama las almas. Soy un esposo, soy padre, soy hijo, soy hermano, y mi deseo es agradar a Dios sobre todas las cosas y mantener y poner en práctica todo lo que mi padre me enseñó. Y aunque él no esté vivo, la Biblia dice, honra a tu padre y tu madre. Y aunque él no esté vivo, creo que puedo honrarlo con siguiendo lo que él me enseñó, poniendo en práctica lo que aprendí de él desde mi niñez, que creo que es lo que me ha llevado donde estoy en el día de hoy. Un aplauso fuerte al Señor, por favor. Para nosotros es un gran honor tener amigos entre nosotros que están aquí también visitándonos. Honra a los pastores Peter and Dulce de Dallas, amen, our Dallas campus. God bless you, God bless you. Yeah, you bless the lives, amen. Les bendecimos. Gracias por estar aquí también. Hice esa pregunta primero porque así como él lo está explicando, así es como yo lo conozco. Es una persona que me ha hecho reír, me ha hecho gozar y al mismo tiempo me ha hecho darme cuenta de tantas cosas que Dios me ha dicho a través del tiempo y cómo se están manifestando el día de hoy. Amén. Yo creo que todos necesitamos hermanos así, amigos así, personas que han alcanzado más, que han llegado a más que uno, que nos pueden dar la vuelta, dar la mano y decir, yo pasé por aquí y tú no tienes que pasar por esto. Diciendo todo eso, honro tu vida, honro tu familia, tus hijos. Te doy gracias por estar aquí y tomar este tiempo cuando pudieras o deberías de estar ya en casa con tu familia. Eso te honro por eso y gracias por estar aquí. Y gracias a tu esposa, no sé si está viendo, lo va a ver, pero gracias por prestarme a mi hermano y permitirle que él esté aquí con nosotros. ¿Cuántos celebran a Dios por eso? Amén. Yo soy así con mi esposa, hasta con mi perro, yo no sé, a veces uno, como dijo un amigo por ahí, si yo salgo a predicar realmente es porque es por asignación. If I go and I preach, it's for assignment. And I've understood that the way that you minister and the type of minister you are is heavily attacked in this time. El tipo de ministro que tú eres en este tiempo es atacado fuertemente. Y todo lo que acabo de decir me lleva a esta pregunta. ¿Alguna vez a Héctor de la Cruz Jr. le han dicho que es un falso profeta? Lo han dicho y lo siguen diciendo. Oh, yes. Yes, they have. ¿Y qué ha sido tu respuesta a esos comentarios? ¿Antes o ahora? Let's go 10 years ago, Prophet Héctor, and present, Prophet Héctor. 10 años atrás hubiera querido volar dos o tres cabezas. Pero durante el tiempo uno va aprendiendo quién es.
Y cuando uno tiene identidad, la identidad no te lleva a responder a la gente, sino que tus acciones hablarán más que tus palabras. Quién tú eres hablará más de ti, de ti mismo. O sea, Cristo dijo: el Espíritu da testimonio de mí. Yo no tengo que mencionar quién yo soy. Yo sé quién yo soy. También orando al Padre, dijo: Padre, muéstrale que tú me has enviado. O sea, muéstrale que fuiste tú que me llamaste como profeta y no me puse profeta. Muéstrale que desde antes de la fundación del mundo ya tú me tenías marcado. Entonces, mientras uno va creciendo en esto, porque uno no madura de un día al otro. La madurez viene con experiencia. Si quieres conocer a Dios, pídele por experiencias. Lo que pasa es que usted no puede tomar cuáles experiencias. You can't choose what experience you want to go through. So rather it's good or bad, that is the experience that will take you to know God. So if it has to be for people to call me a false prophet, that will take me to know who God is. Entonces, cuando uno tiene santo. Cuando uno tiene identidad. Okay, we're going to prophesy to you right now. Hold on. Cuando uno tiene identidad, no tiene que responder a la gente. A Cristo le dijeron brujo. A Cristo le dijeron mentiroso. Le llamaron falso. Y al otro día estaba echado fuera demonios otra vez. Y estaba sanando a los enfermos otra vez. Y estaba predicando otra vez. ¿Por qué? Porque él sabía quién era él. La gente critica y llaman a uno un falso cuando ellos mismos no saben quiénes son. You are calling me a false prophet because you don't know who you are. Porque el hombre espiritual entiende las cosas espirituales. So si tú tuvieses identidad, entendieran quién está enfrente de ti. Por eso Cristo le dijo a la mujer en el pozo de Jacob: tú no tienes identidad. ¿Cómo? Si tuvieras el don de Dios, conociera con quién tú estás hablando. Did I answer that question? Yeah. Okay. Yeah. Come on, yeah. Praise God. Hay una presencia aquí. Santo. Elaborando un poquito en eso, porque yo sé que vas a profundizar. Okay. Porque yo aprendí por ahí que cuando alguien ataca lo profético o le llama falso a lo profético, es porque es necesario que eso suceda en la vida de esa persona, porque es parte de la profecía. Es parte de lo que se tiene que cumplir para que esa persona sea identificada como profeta. So people have to call you fake. It's one of the signs that lets people know you're real. Viene con la oficina. Viene con el llamado, viene con el título. Es una de las señales. Si me molesta ahora, no. No me molesta. Porque ya lo viví. Y sé quién soy. Entonces, como eso viene con el territorio, tengo dos opciones: responder al pueblo y quedarme inmaduro, o quedarme callado y crecer. And he said, ouch. La inmadurez te lleva a responder a la gente inmaduras. You attract what you are. Y tú atraes lo que eres. Entonces, si le voy a responder a la gente inmadura, me hago inmaduro. No tengo carácter. Amen. Mi próxima pregunta es: do you remember the first time that you prophesied? Like, I'm talking about prophesied, and you were like, whoa, this. The
first time I hit it, or the first time you hit. La primera vez que boom, pegaste al blanco. Que la pegué. Yeah. Como dice el boricua. Yeah. Wow. Te puedo decir la primera vez que escuché la voz de Dios. Okay. Que ahí fue donde yo sé que la pegué. Porque hay momentos, cuando eres profeta genuino, cuando tienes el llamado profético, el sello profético, que no puede ser borrado por más errores que cometas. Aún cuando dices locuras, Dios te la respalda. ¿Ya entendiste? So, déjame ser honesto. Okay. Quizás pues dos o tres me van a criticar, pero claro que al principio I missed a lot. Fallé mucho y tiraba palas locas. Pero el otro día la gente me decía: hermano, no le dije nada, pero eso era para mí. Yo ni sabía a quién yo le estaba hablando. Y una vez estando en Winchester, Virginia, en un evento que empezó mi padre en los 90, llamado Impacto de Dios, en esa ciudad con el año, no sé si hay algunos que nos siguen por las redes sociales, y todos los meses de octubre, digo, pronto se aproxima el evento más esperado en Winchester, Virginia, Impacto de Dios. Pues estando en ese evento en el 2009, después que papi muere, porque papi muere en noviembre, Impacto de Dios en octubre, son 2009, la segunda noche de campaña, iglesia llena, estoy hablando 500 personas. Le digo a Dios: quiero escuchar tu voz, háblame, aquí no quiero tirar palas locas. Y Dios no me decía nada. Estando en la predicación, escuché la voz de Dios que me estremeció por dentro por completo. Y pregunté a Dios: ¿eres tú? Y Dios me dijo: me has pedido que te hable y aún tienes que preguntar si soy yo. Y ahí me dijo: la que está con el traje rojo en la parte de atrás tiene esta enfermedad, lleva tantos años. Pam, 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 pam. Y la pegué. Y fue sana, y hasta el día de hoy ha sido sana. Wow. Amén, amén. Glorificamos a Dios por eso. So, Impacto de Dios. Ese sigue siendo la asignación tuya en este tiempo. Porque yo sé que a cambiar los años cambia la asignación. Todos como cristianos tenemos una asignación, que es predicar el evangelio. ¿Cuándo dicen amén a eso? You're called to preach the gospel no matter what. Every Christian has that. Every believer has that. Pero a través de los años tu asignación ha cambiado. O puedes decir: mi asignación era esto, pero ahora mi asignación es esto. Si mi asignación cambia, mi ministerio se muere. Porque desde niño mi padre me enseñó que mi asignación no es ser conocido ni hacer milagros, es cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne a través de una palabra. So, my priority, my number one priority is salvation. Hay personas que te ven en las redes, ven un video y llegan al evento porque Dios te usa de esa manera. Y si no ven lo que vieron, algo le pasa al varón que no pudo fluir. Pero yo nunca voy a una iglesia con intenciones de fluir. That's never my priority. My priority is to go
to save someone through the word of God. Que se manifieste el don o los dones, eso es extra. El motivo principal es rescatar a alguien de las puertas del infierno. Si usted quiere ser ministro o eres ministro, and your priorities, how you say that in Spanish? Prioridades. Sus prioridades es otra cosa que salvar las almas, siéntese por un rato. Your priority should never be to show off the gift that you have. Tu prioridad nunca debe ser demostrar o show off. Lucir el don o el regalo que tienes, porque entonces te conviertes en alguien que va a entretener. Se forma, eres uno que le gusta entretener la gente. Ahora es un show, un espectáculo, y nadie va sale cambiado, pero te vas con la bolsa llena. Lo único que cambia son tus bolsillos. Llegaron delgaditos y se van gorditos. El que entendió, entendió, y el que no, no. Pero a mí no me interesa de eso. Me interesa a quién Dios le va a hablar a través de una palabra, sea directamente o por lo que está escrita. Ok, I'm gonna stop. Eso me lleva a leer Mateo 6. Versículo 19 en adelante. Si usted me quiere seguir, me puede seguir. Y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín ¿Alguien puede decir a eso? Soy yo, acabo de demostrar dónde está mi corazón. Ready. Let's go. El tema de esta noche es ¿qué tú piensas de las personas que usan la profecía? Y que si tú no pactas, tú no recibes ese milagro y no pueden profetizar. O la profesional. El mundo se ha encargado de decir cosas destruyendo nuestra generación, así que si esto va a edificar. El profeta Elías, estando en el monte Carmelo, Acab le dice a Elías: sube y subirán mis profetas también. Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo van a seguir claudicando entre dos? ¿Eres de allá o eres de acá? ¿Quieren la respuesta real, sí o no? ¿En esa persona que hacen eso o el pueblo que siguen esas instrucciones? La Biblia dice: vendrán falsos profetas. Pero también dice: no te dejes engañar.
Entonces, no me puedo molestar con un falso profeta porque está haciendo su trabajo. Su trabajo es tratar de engañarte. El problema es aquel que se deja engañar y da y se deja jalar esos engaños. La Biblia nos advierte, Cristo mismo nos dijo, guardaos de los falsos profetas. Cristo eleva sandalaba. Cristo nos dejó saber, van a llegar estos charlatanes. Van a llegar. Y lo vas a reconocer. Este es el problema. Falta discernimiento entre el pueblo. Porque vinieron con unas palabritas lindas. Ya queremos sembrar en eso. Pero no sabemos de dónde sacaron esas palabras. Entonces, who's the problem? El diablo siempre va a ser el diablo. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Engañarte, hacerte la vida imposible, atacarte. ¿Cuál es tu trabajo? Someterte a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. El diablo está haciendo su trabajo porque él es diablo, pero tú no estás haciendo el tuyo. Entonces, Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a seguir claudicando? ¿Eres de allá o eres de acá? Y Elías le dice a los profetas de Baal, vamos a agarrar unos bueyes. Yo corto los míos, los preparo los míos y ustedes preparen los suyos. Pongan leña, pero no pongan fuego. Clamen a su Dios, yo voy a clamar el mío. ¿Are we here? ¿Estamos aquí? Sabemos que los profetas de Baal gritaron, se cortaron, hicieron de todo. Tremendo show, tremendo espectáculo. Y el pueblo mirando el show. El pueblo estaba ahí mirando todo lo que estaba sucediendo. Cuando le toca el momento a Elías, Elías se levanta y le dice al pueblo, acércase al altar. Y cuando dice acérquese al altar, se da cuenta de que el problema está en el altar y que el pueblo estaba lejos del altar. Cuando el pueblo está lejos del altar, there's no maintenance on the altar. Nadie cuida el altar. Y Elías tuvo que reconstruir de nuevo el altar que se había arruinado. Pero antes de arreglar el altar, le dijo al pueblo, acérquense. Entonces, oró por fuego. Y fuego bajó. Y esa era la señal de quién era el verdadero. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Se cortaron, hicieron un show, hicieron un espectáculo. Estos tipos que andan por ahí, es lo que están haciendo. Show, espectáculo, y el pueblo entretenido. Y estamos sembrando y pactando porque no debemos de sembrar y pactar. Tú quieres pactar, pacta tu corazón, pacta tu tiempo con Dios. Tú quieres que se cumpla una palabra, enciérrate en el closet. Digo esto o do we stop for something else? Yo tengo un problema, yo personalmente tengo un problema, y con respeto con los que están aquí, los que nos están viendo por las redes, los quiero, los amo y los adoro, por eso voy a decir lo que voy a decir. A veces la gente dice que nosotros los profetas o los ministros, algunos somos arrogantes o antisociales o que no queremos hablar con la gente. No es eso. Es que Dios a mí no me va a matar por tu idolatría.
yo entiendo que Dios nos usa. Yo entiendo. Y yo entiendo que a veces uno se desespera y quiere buscar a ese hombre o a esa mujer de Dios que Dios usa para que le hable o para que ores por ellos. Pero que estén buscando 5, 10. Que oró este, oró aquel, oró a este. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cuándo vas a dejar de estar buscando a los hombres y buscar a Dios personalmente? That's why we are the way we are. Because our first option is to call someone that God uses. El milagro que tú necesitas está en tu boca. Es un problema que yo tengo. Si lo ofendí, I'm sorry. Not sorry. Yo prefiero que antes de tú llamarme a mí y quitar mi tiempo de estar con mi esposa y mis hijos, enciérrate con Dios y dile a Dios, tú eres mi sanador. Next. Quisiera que se vayan preparando los que están aquí, los que quieran hacer preguntas. Un ujier se le va a acercar a usted y va a tener el micrófono para que usted haga su pregunta. Pero tengo unas preguntas que están entrando ahora mismo por medio de YouTube. I'm sorry, I'm getting messages that the broadcast is freezing. The broadcast is freezing? Yes. And some are saying that your microphone is way louder than my microphone. Okay. Well, can we fix that back there, y'all? Esto es en vivo y a todo color, mi gente. We're good? We're good. We're good, right? Yeah. Yeah, I'm in there. It looks like we're moving. Bueno. Okay. Good? Okay. ¿Por qué, voy a agarrar esta pregunta de esto es de YouTube Live. Sí, de YouTube Live. Okay. Y dice así. Dice, why do some ministers preach that prophets don't exist anymore? ¿Por qué algunos están predicando, ministros están predicando que los profetas ya no existen? Porque son predicadores que le tienen miedo a lo profético. What do you mean by that? ¿Qué es tenerle miedo a lo profético? Tenerle miedo a lo profético es tener miedo a lo que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo Dios le habla a él y a mí no me habla. Yo no entiendo cómo Dios le revela nombre y apellido a él y a mí no. Sencillo. Repito, mientras más sencillo la pregunta, más profundo la respuesta. Mientras más profunda la pregunta, más sencilla. Sencillo. The reason why they attack the prophetic is because they don't understand it. Or maybe they wish to move under the prophetic. Ooh. Desean moverse bajo un don que ellos no tienen. Y dicen, eso no existe. Es cuando dice también que los apóstoles no existen. Ah. Pues tampoco existen los misioneros. Okay. I'm gonna shut up. to elaborate on that, para sacarle un poquito más de jugo a esa pregunta. Pero, I'm sorry. Oh, dale. En el Nuevo Testamento, las hijas de Felipe profetizaban. Eran profetas. Yo sé quién yo soy. Pueden decir lo que ellos quieran. Yo sé quién yo soy. Y el Espíritu dice quién yo soy. ¿There's more? No, they said wow, amen, gloria a Dios. Okay. But there's more. I love you, God bless you. Thank you for the question. There's more. Right. So, hablando de eso mismo, así como hay personas que no creen en lo profético, right, ¿verdad? Y los profetas que van a profetizar, no importando lo que suceda, tengo una pregunta sobre profecía. Cuando tú estás profetizando o cuando un profeta está profetizando, ¿existen profecías de Dios y se pueden mezclar profecías forzadas? What do you think about prophecy that comes from God and prophecy that is forced?
Yo enseño en la escuela profética que tengo que hay tres tipos de profetas. Está el profeta bueno, el profeta malo y el falso. There's good prophets, there's bad prophets, and there's false prophets. The bad prophet does that. El profeta que es más o menos malo tiene el don profético, pero no tiene quien lo mordee. So comete esos tipos de errores y no se deja mordear. So eso lo hace un mal profeta. El que entendió, entendió. El que no, no. Okay. Now everybody's going to understand the prophetic. No todos van a entender lo profético. Pero sí, han habido gente que puede, que profetizan. Y do you mean like adding something out of their emotions to it, or adding something that God didn't tell them to say? So, sí, exactamente. Agregar emociones o algo que Dios no dijo o algo de acuerdo a los deseos del corazón de esa persona. ¿Tú crees que es posible que un profeta pueda ver los deseos del corazón de alguien y profetizarle de acuerdo a sus deseos y no a lo que Dios habló? That's a good one. Si es genuino, sí. Si es genuino, sí. Porque si Dios permite que él vea los deseos del corazón, es porque Dios le está dando acceso a ese corazón. La Biblia dice que el único que escudriña el corazón del hombre es Dios. So, si Dios es el único y tú puedes ver lo que está en el corazón, Dios te está prestando los ojos de él por un tiempo. Ahora, yo como profeta puedo decir, en tu corazón Dios me muestra este deseo. Este. Por ejemplo, mi viejo. He's a bad man. No sé cuánto conocieron a mi viejo, a mi papá. No mi viejo profeta José Fon. Le digo viejo a él. Ese es mi padre, ese es mi mentor. Estoy hablando de mi papá, Héctor de la Cruz, mi padre biológico, que venía mucho por Dallas, Texas. Y el que no lo conoce, busquen en YouTube. Hay un video en YouTube bien famoso donde él le dice a una mujer, la llama por nombre. Al llamarla por nombre, le dice, en tu corazón, en 10 segundos, pide lo que tú quieras. Y en 10 segundos, él regresa y le dice, ¿pidiste? Sí, mírame los ojos. Cuando lo mira a los ojos, le dice, Señor, lo voy a sacar de la prisión. Dios permitió que él viera la petición de esa mujer que estaba en su corazón. So, Dios me puede revelar lo que hay en el corazón y yo puedo decirle a Dios, permíteme hablar esto en la existencia más lo que tú me estás diciendo. Does that make sense? Yes. A little bit? Sí. ¿Entendieron? So, quiero profundizar un poquito más. Okay. En eso mismo. Okay. Si alguien se va de una iglesia a otra iglesia y un profeta que tiene el don le profetiza en contra de la iglesia de donde están queriendo salir, pero realmente no le han hecho nada, ¿es posible que alguien con el don pueda caer en espíritu de mentira y adivinación y sacar algo que no es por la desesperación de profetizar? Es posible que ese tal profeta ya conozca la situación y está manipulando su don para hacer sentir a esa persona que está tomando la decisión correcta en irse de esa iglesia cuando Dios no le mandó irse de esa iglesia. Good. ¿Alguna pregunta? Okay, aquí hay alguien. Hay micrófono, yo sé que tiene voz, pero hay micrófono. Wow, pero
Wow. Can you hear me? There we go. Hablando de lo profético, back whenever the elections were going on, many people prophesized of, you know, that Trump was going to win and that Biden was going to lose. So my question is, were they right or were they wrong to use that gift that God had given them to use it politically? Because, you know, isn't technically church and state supposed to be separate? Mm-hmm. You know, so what is your opinion off of that? Like, people using their prophetic gift to pretty much, I guess, adivinar algo que va a pasar en el futuro. And then, you know, after the elections were over, everybody was up on YouTube and TV, you know, taking back what they had prophesied, like excusing themselves. So is that prophesizing, or is that what, you know, what Pastor was saying, like using what they have to their own convenience and what they feel? So what do you think about that? This is my opinion without getting too political. Okay. You want to translate, because I'm going to answer. Okay. Without getting too political. Sin entrar mucho en la política. Should have Trump won. ¿Será que Trump debió haber ganado? He should have. Él debió haber ganado. He was supposed to. Él tenía que ganar. But the people didn't want it. Pero la gente no lo quería. So when the people don't want it, cuando la gente no lo quiere, God will give you a Saul. Dios te dará un Saul. Could it be that these men were right? ¿Será que estos hombres estaban correctos? Maybe. A lo mejor sí. Maybe. A lo mejor sí. But me personally. Yo personalmente. Not because I like Trump. No porque me gusta Trump. Not because I want to defend him. No porque lo quiero defender. I believe he should have won. Yo creo que él debió haber ganado. Although there's Christians that don't like him. Aunque hay cristianos que no lo quieren. It's not about you liking him. No se trata de quererlo. It's about what he was standing for. Se trata de en lo que él estaba parado. So, should he have won? ¿Será que él debió haber ganado? He should have. Él debió haber ganado. He should have won. Tenía que ganar. But the people didn't want him to win. Pero el pueblo no quería que él ganara. And when the people don't want God to direct them, cuando el pueblo no quiere que Dios sea el dirigiéndolos, God will give you exactly what you want. Dios te dará exactamente lo que tú quieres. En el tiempo de Samuel. In the times of Samuel. El sacerdote Eli. The priest Eli. No estaba siendo responsable con su llamado. Not being responsible with his call. No estaba siendo ya responsable con quien él era. He wasn't being responsible with who he was. Dios le habla a Samuel. God speaks to Samuel. Y le dice a Samuel. And he tells Samuel. Voy a quitar a Saúl. I'm going to remove Saul. Se muere él y se mueren sus hijos. He dies and his kids die. Por no querer corregir. Because they didn't want to correct. Lo que yo ya le dije que corrigiera. What I already told them to correct. Antes de Samuel. Before Samuel, no se menciona que Dios mandó a otro profeta donde Eli. You don't hear about another prophet going to Eli. Puede ser que Dios le habló a Eli personalmente. Could be that he spoke to him personally. Y Eli no quiso hacer caso. And Eli didn't want to listen. Dios le habla a Samuel, quita a Eli, Samuel se queda. God speaks to Samuel, he removes Eli, and Samuel's there. Samuel ahora se queda enfrente del pueblo. Now Samuel's in front of the people. El pueblo está haciendo caso. The people are listening. Y llega un momento donde ya el pueblo no quiere escuchar más de él. And there's a moment where they don't want to hear about him no more. Y le dicen, ya no quiero más, no queremos más escuchar de ti. Queremos un rey como los demás. And they say, we don't want to hear you anymore. We want a king just like everybody else. Samuel se molesta. Samuel gets mad. Y dice, Dios, ¿qué hago? Dios le dice, he says, Lord, what do I do? Te rechazaron, me rechazaron a mí y no a ti. They rejected me and not you. Right? Okay. Le dice, le voy a dar un rey. Said, I'm going to give them a king. Pero adviérteles. But warn them. Que pasa que la gente no lee la Biblia. See, the people don't read the Bible. Dios le dice, advierte al pueblo de quién será este hombre. God says, warn them. Y qué él hará con nuestros hijos y nuestras hijas. Who he will be and what he will do with the sons and daughters. Estos profetas. These prophets. Estaban profetizando que Trump iba a ganar. Are prophesying that Trump was going to win. Porque el otro.
because the other one iba a hacer cosas was going to do things que no creemos. And accept things that we don't believe in. Había advertencia. There was a warning. Pero el pueblo lo quería como quiera. But the people wanted him anyway. Samuel advirtió al pueblo. Samuel told the people. Pero querían un rey todavía. But they still wanted a king. Y Dios le da un Saúl. And God gave them a Saul. Que reinó por 40 años. That reigned for 40 years. Y solo 2 años Dios estuvo con él. And only 2 years of those 40 God was with him. Now, let me answer it a second time. Could they have been wrong? ¿Será que pudieron estar equivocados? Maybe they spoke out of the emotions. A lo mejor sintieron la emoción. Because they knew what was going to happen. Porque sabían lo que iba a pasar. So they felt like the need to, where they needed to prophesy. Así que sintieron que necesitaban profetizar. But the people didn't want to listen. Pero el pueblo no quiso escuchar. What I had taken it back? ¿Será que yo me hubiera dicho, oh, I would not have taken it back. Yo me hubiera excusado. Because I know who I am. Que sé quién soy. I would not took back my prophecy. Yo no me hubiera excusado. That's that. Did I answer it? Are you sure? Okay. Okay, great. Thank you. Amén. Un aplauso. All right. ¿Alguien más que tenga una pregunta? You take the mic. Can you hold it for them, please? Let them hold it. Okay. So I had a question. So right now, because I'm kind of nervous, I may not have the exact. I'm more nervous than you are. No, you're not. So the Bible says, those who believe in me will lay hands, prophesy. You know, it's just generally. So is that prophesying, is that for every believer, or do you have to be specifically sealed and marked? Okay, that's a good one. ¿La profecía es para cada creyente o tienes que ser marcado y escogido? It's a good one. Don't be nervous, okay? Back to Saul. Regresamos a Saúl. Do you know who King Saul was? Yes. ¿Sabes quién era el rey Saúl? When he was anointed. Cuando él fue ungido. By Samuel. Por Samuel. Can I get deep in this one? Yeah. Si miramos bien, if you see clearly, y estudiamos bien la historia de cómo Saúl fue ungido y cómo David fue ungido, and you study how they were anointed, how Saul was anointed, how David was anointed. ¿Sabes que David vino después de Saúl? See, David came after Saul. Pero David era el hombre que Dios tenía en su corazón. But David was the man that God had in his heart. Ahora cuando Dios le dice a Samuel que unge a Saúl, now when God tells Samuel to anoint Saul, le dice que lo unge. Samuel agarró la redoma. Samuel grabbed the like a vase. A vase. La redoma que tenía aceite. That had oil in it. Cuando Dios lo manda a la casa de Isaí. When he sends him to Jesse's house. Isaí, right? Yeah, Jesse. El papá de David le dice, David's father. Ungirá al nuevo presidente. He says, you're going to anoint the new president. Pero llévate el cuerno de aceite. But take the horn of oil. El mismo ungimiento. Same anointing. Diferente instrumento. Different instrument. Lo que se usaba para ungir de verdad. What was used to anoint for real. Era el cuerno. Was the horn. Samuel no tocó ni miró el cuerno. Samuel didn't touch or see it. Porque él sabía que este hombre, because he knew that this man, no era el hombre de la hora. Was not the man of the hour. So agarra la redoma, que quiere decir juicio. So he grabbed vase, that means judgment. Y con todo eso, después que lo unge, le dice, and with all that he says, bajando de aquí, leaving here, te encontrarás con la compañía de profetas. You will find yourself with the company of prophets. Y profetizarás entre ellos. And you will prophesy among them. Tenemos que leer la Biblia bien. You have to read the Bible. Porque la Biblia dice que este hombre, Saúl, the Bible says that this man, Saul, cuando lo ungen, when they anoint him, fue cambiado. Was changed. Quiere decir que él ni conocía a Dios. That means he didn't even know God. Verso
Entonces tenemos muchos ministros. We have so many ministers que no conocen a Dios. That don't know God. Lo ungieron, anointed him, pero fue con una redoma. But it was with a vase. Por eso no crecen, no prosperan. So they don't grow, they don't prosper. That was not your question. Anyway, cuando baja, but when he goes down, encuentra el grupo de profetas. He finds the company of prophets. And he was able to tap into the prophetic. Y él pudo entrar a lo profético. And prophesy with them. Con ellos. And the people that knew who were the prophets. Y la gente que conocía a los profetas. They knew who were the prophets. ¿Sabían quién? ¿Quién eran los profetas? Yeah. Who the prophets were. They said, Saul. Dijeron, Saul is prophesying within the prophets. Está profetizando entre los profetas. But he is not a prophet. Pero él no es un profeta. So can a believer tap into prophetic? Yes. ¿Un creyente puede entrar a lo profético? Claro que sí. Does it make them a prophet? No. ¿Los hace profetas? No. Because to be a prophet is not a prophecy, it's a lifestyle. Porque ser un profeta no es una profecía, es un estilo de vida. Es una oficina. It's an office. Es cargar una autoridad. It's to carry an authority. There's auxiliary cops and there's police officers. Hay policías auxiliares y están los oficiales. Did I answer? Yes, thank you. God bless you. God bless you. I have another question here. Wait, amen. Wait. Que no se ofenda a nadie. Oh, don't nobody get offended. No estoy diciendo. You want to tap into prophetic? You have the ability to do it. La Biblia dice que podemos profetizar a través del Espíritu Santo. Pero no te hace, no quiere decir que eres profeta. Porque profetizaste a alguien, le dijiste, mira esas lágrimas que tú botas de noche, ¿quién no llora de noche? Pero quizás esa persona estaba llorando la noche anterior y le dijiste, a las 2 de la mañana te veo llorando. Porque la pegaste, no quiere decir que ya mañana eres profeta. Okay. I have a double question. A double from an online viewer. Okay. Never God heard bless name you. Before. I love you. Thank you. It says like Joanna Garcia. I don't know who that is, but I'm gonna give you a double-edged question. Ready? I try. All right. ¿Qué si tú tuvieras la oportunidad de hablarle a Héctor de la Cruz hace 15 años con lo que sabes ahora, qué le dirías? Y la pregunta que viene después, ¿cuál es tu consejo? Wait, give me the first one first. They went too hard with that. I told one. You it was double. Oh, man. The second one's easy, though. Let me give you the second one. No, but, oh, wow. Okay. Hey, watch. It's going to be easy. ¿Qué tú le recomiendas a un ministro joven que está comenzando a ministrar? Dame la primera primero. Okay. What would you say to Héctor de la Cruz 15 years ago? If you could tell him something right now, what are the top three things or what would you say? ¿Qué le dirías? I don't get that question, kinda. Yeah, ¿qué te dirías a ti mismo? ¿Qué tú le dirías a Héctor de la Cruz? Myself or my dad? Yourself. Oh. Sorry, Junior. What I would tell myself 15 years ago about now? Yeah, like what would you, if you could give yourself advice. How am I going to advise myself 15 years ago if I haven't gotten to now yet? Yeah. Like if I find myself with Héctor de la Cruz from the past, like Back to the Future type stuff. No, we know that you can't. We know that you can't. But if you could. Uh-huh. Yeah. ¿Qué dirías? I would tell him, love your father as much as you can, and ask him everything that you need to know, because he's not gonna be here forever. That's what I would tell him. Oh.
lot of things I had to learn on my own. And I don't have, I'm sorry. I don't have the privilege that a lot of people have. Yo no tengo el privilegio que muchos tienen ahora. To minister with their father. De ministrar con su padre. I had 1 year of that. Hubo un año de eso. And he left me. Y él me dejó. So I only had 1 year to prepare myself. Hubo un año para prepararme. To continue this journey alone. Para seguir esta jornada solo. Oh, I would tell myself. Me diría a mí mismo. Love him as much as you can. Ámalo lo más que pueda. And observe all information you can. Y observa y absorbe todo. That's what I would tell myself. Es lo que yo me diría. Amen. Amen. Un aplauso al Señor. Eso me lleva a entender tanto lo que es la honra. Valora las personas que tienes al lado. Valora si tienes todavía tu padre, tu madre, si están en el ministerio, si no están. Absorber, recibir, absorb, receive. Es muy necesario porque esta generación especialmente no quieren nada con Dios y no quieren nada con los proféticos genuinos, pero quieren saber del universo y de las piedras que hablan y que te cumplen promesas y regalitos y todo eso, y de los dioses y el empoderarte tú mismo y convertirte en tu propio Dios. Y cuando hablamos de estos temas, de lo que es sintético y lo que es profético, una de las cosas que, y esto me lleva a la segunda pregunta que te dije que era doble. ¿Qué tú le dirías a un ministro joven que está subiendo, que Dios lo está usando, que Dios lo está levantando, que se está metiendo con Dios? ¿Qué consejo tú le darías a ese joven o a ese ministro? Esa es la segunda parte. Ya, la segunda parte. Yo le diría que siempre mantenga una humildad y que se busque un buen mentor. Eso yo le diría. Porque puedes orar, puedes saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero si no tienes un mentor, solo tienes información, pero no tendrás la revelación de esa información. So, que siga buscando de Dios, que siga ahí, pero que se busque un mentor que le diga también la verdad. Por más que le duela, pero que arranque de él lo que tiene que ser arrancado. What else was it? No, that was it. That was it. Okay. Yeah, that was it for that one. Okay. Well, what type of advice would you give to a young minister? ¿Qué consejo le darías a un ministro joven que está subiendo? Le voy a dar el consejo que mi padre me dio. Okay. Siempre mantente humilde, no importa el nivel que Dios te lleve. Eso fue el mejor consejo que mi padre me dio. Mantente humilde. No importa cómo Dios te use, no importa las puertas que se abren, mantente siempre humilde. Hablando de la humildad, y quiero decir esto con mucho cuidado también.
hablamos de mentores, hablamos de padres en la fe, hablamos de la paternidad de Dios hacia el hombre y la paternidad entre un hombre a otro hombre. Si un joven no llega a obtener un padre espiritual, ese joven no puede hacer lo que Dios le llamó a hacer. Puede, pero es posible que cometa más errores sin uno y menos errores con uno. Uno puede tener un ministerio sin un padre espiritual, pero ¿quién te va a moldear? ¿Quién te va a decir, mira, no haga esto? So, es posible que cometa dobles, triples errores que cuando tienes un padre. ¿Cuál es? Pregunta. Hay una pregunta. Se ve que estamos entrando a otra fase. El pastor me robó la pregunta. Se me adelantó un poco. Pero tenía una pregunta en cuestión a lo de Trump. ¿Debió haber construido el muro, sí o no? No, mentira. Eso no era. No, eso no era. Pero lo tenía aquí, tenía que sacarlo. Antes de que el profeta viera mis sentimientos. La pregunta el pastor me la robó y era sobre qué usted creía sobre la paternidad espiritual. Claro, yo conozco esa respuesta porque sabemos, ¿verdad?, que de dónde usted proviene. Pero para los que están aquí presentes, queríamos saber qué usted opina sobre la paternidad espiritual y sobre un nuevo tema que está rodando en Facebook, en todas las redes sociales, de que Jesucristo, cuando vino a la tierra, no era Dios. No se le puede llamar como Dios porque no era Dios. Y que Juan era el padre espiritual de Jesucristo. Y ahí que Jesús no es Dios, es nuestro hermano. ¿Qué usted cree de eso? No quiero crear problema, nada más una pregunta. ¿Cuál fue la primera? Le vamos a ir uno por uno. ¿Crees en la paternidad espiritual? Creo en la paternidad espiritual. Creo. ¿Cuál es la segunda? Después que no es abusado. Cuando todo es de ti y nada de acercarme a Dios, hay un problema. Cuando se refiere más en llamarte papá que conocer a Dios como mi papá, hay un problema con eso. Yo tengo un problema con eso. Si se hace de más de tener más hijos espirituales y enseñarle que tú eres papá, que tú eres papá y hay que decirte papá y que tú eres papá y que tú eres papá, y hay que darle a papá primero y darle todo a papá, entonces ya no es de ensanchar el territorio de Dios, sino ensanchar tu bolsa. ¿Segunda? ¿Qué crees sobre el tema de que Jesucristo no era Dios, sino que era nuestro hermano? Cristo fue Dios, hermano, hijo, padre, madre. Todo lo que me hace falta, Cristo es. Cuando estuvo en la tierra, fue Cristo y fue Dios. El que me ha visto el Padre. Pero cuando lo estaban buscando, le dijeron, tu madre te busca. Entonces, para tener mamá, es porque era hijo normal. Entonces él dice, ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? ¿Quiénes son mis hermanos?
los que hacen las obras de mi Padre. So, si tú estás haciendo las obras del Padre, eres hermano de Cristo, eres primo de Cristo. Todo lo que es Cristo es para ti. Cristo, todo lo que a mí me falta, eso es Cristo para mí. Yo tengo un tío que se llama Cristo. Y la tercera, los muros. No, ¿cuál fue la tercera? Si Juan el Bautista fue el padre espiritual de Jesús. Juan el Bautista fue el instrumento que Dios utilizó para activar a Jesús. Juan el Bautista bautizando, Cristo le dice: si tú no me bautizas, yo no me activo. Y Juan era tan humilde que dijo: no merezco bautizarte, bautízame tú a mí. Y Cristo le dice: tú no entiendes que si tú no me bautizas, no se cumple lo que está escrito. ¿Quién era Juan el Bautista? El primo de Jesús. Que se respetaban uno al otro. Cristo respetó la autoridad de Jesús. Y Juan respetó que Cristo era la autoridad. El mismo Juan dijo: yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego. No fue su padre espiritual. Fue el hombre que le entregó la autoridad para activar su ministerio. Porque llega un momento donde le hacen una pregunta y le dicen: ¿con qué autoridad tú haces las cosas que tú haces? ¿Y quién te la entregó? Y Cristo le dice: les voy a preguntar algo a ustedes, y depende de cómo me responden, yo les respondo. Y Cristo nunca dijo Dios. Cristo dijo: ¿el bautismo de Juan fue por Dios o por los hombres? Y dijeron: no sabemos. Y Cristo le dijo: si no saben, tampoco me pregunten de dónde viene mi autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo menciona a Juan? Porque el que tenía la autoridad, el profeta de la hora, era Juan. Se puede decir que Juan le pasó la torcha. Y cuando él dice, él le está diciendo a estos hombres: Juan me bautizó. Yo fui bautizado por Juan como los demás. So I am legal now. Soy legal ahora. Ya no estoy ilegal aquí. Ahora estoy aquí legalmente. Ahora tengo la autoridad. Y hay gente que te hacen preguntas, pero no saben por qué te hacen las preguntas. Pero quieren una respuesta. Does that make sense? Did I answer? God bless you. I think there was. Sí, tenemos una mano allá levantada atrás. Perdón. Profeta, le bendiga. Una pregunta, ya que arrancó con motores, educándonos, ¿verdad?, en esta tarde. En este tiempo, usted expresó y nos educó en una manera muy especial con la palabra de que el pueblo, Dios le dio al pueblo lo que el pueblo quería. Les dio su Saúl. So, en este tiempo, en este siglo, donde la tecnología ha avanzado y se ha transmitido, nosotros como padres a nuestros hijos les damos un instrumento que tienen el mundo en sus manos. El enemigo también ha usado ese instrumento para avanzar su agenda. Pero lo que vengo es esto. El ministerio profético es un ministerio muy atacado, pero a la vez es un ministerio donde mucha gente pone atención a lo que sucede.
yo siempre he tenido el temor. Y normalmente es. A mí se me educó en mi hogar y con amigos como usted y mucho más, tener cuidado cómo hablarle a un profeta o juzgar una persona que esté bajo un manto profético, uh-huh, para no blasfemiar. Si no entiende, mejor, you know, guarde tu palabra. Uh-huh. Pero lo que vengo es esto: ¿dónde está la línea entre el profeta de Dios, obviamente, y lo que es un brujo operando en un poder ilegal dentro del ministerio, y nosotros como ovejas saber y discernir, wait a minute, lo que él dijo es verdad? Me habló de mi abuela, mi mamá, el color de mi whatever, pero es something weird. So, ¿dónde está la línea donde lo profético se queda en la atmósfera profética y uno ver un ministro, un profeta que quizás, I don't know, no ora, no ayunó, no honró a su padre, I don't know, y dijo, ¿sabes qué? Dios no me está hablando, Dios no me está demostrando, el Espíritu Santo no está obrando, so I'm going to use a different channel, so doors can still open for me, so people can still invite me to another part of the world, whatever. That's the question. Where's the line? Okay. Creo que la pregunta no debe ser dónde es que está la línea. Creo que la pregunta es dónde vamos a poner la línea. ¿Hasta cuándo vamos a permitirlo? Si tú sabes que algo está raro, entonces ¿qué haces ahí? Si tú sientes que algo está mal, something's not right, get out of there, run. Run. Sencillo. No es dónde queda la línea. La pregunta debe de ser cuándo es que van a poner la línea y quién la va a poner. Ahora, esos tipos de personas van, volviendo a lo que dije al principio, esa gente van a estar, van a existir. La pregunta es, ¿dónde está tu discernimiento para discernir quién es y quién no es? Right? So, han habido gente que sí han manipulado las cosas con brujería, pero es, ellos están haciendo su trabajo. Si yo me dejo manipular es porque no hice mi trabajo. Did I answer? God bless you. Anything online? Todavía. Aquí tengo unas cuantas también. Aquí tengo unas cuantas también. So, esta está bien bonita, pero puede que pueda llorar otra. Que no me haga llorar. Come on. Ya lloré, la gente lloraron. Llorar y llorar. Quiero alinear una pregunta antes de la bonita, antes que llore. Okay. Liz Perez, we love you, Liz. We love you out here. God bless you. I don't know who that is, but she's I would like to say that she's a daughter of this house. She's a woman of God that comes to this house, and she had to move because of the army. But we're trying to pray her back into Texas in Jesus' name. Dice así, I had a perfect prophesy and spoke Jesus, but also brought me into this new age with crystals and tarot cards. What do we do with people like that besides pray for them? Do we stay away? O sea, cristales y tarjetas que se leen, la gente lee, la gente. ¿Qué hacemos con gente así? ¿Oramos por ellos? ¿Lo bloqueamos? ¿What? Corremos. Gente que profetizan Jesús, pero también juegan con las cristales y con la... Who does that? Apparently somebody that prophesied to her. Profetizan y juegan con cartas. Yeah, y juegan con cristales y todo. Is it prophecy? Porque usan el nombre de Jesús. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Y qué hacemos con ellos?
oramos por ellos. That was a question. Yeah, yeah. Do we, other than pray for them, what do we do? Oro por ellos y oro por mí también. Yeah. Oro por ellos y oro por mí. Que yo no caiga en engaño ni en tentación. Wow. Y oro por ellos porque creo que pueden ser salvos. Eso no es blasfemia. Cristo explicó lo que es la blasfemia. Algo sucedió. Hubo una liberación. Dijeron, Belcebú. Cristo explicó quién es Belcebú. Y Cristo explicó que Belcebú no está dividido. Y también dijo, por lo tanto, toda blasfemia contra Dios y contra el Hijo será perdonado. Pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Decir, el diablo también hace eso. Que se levante alguien de una silla o algo así, decir, el diablo también hace milagros. El diablo no hace milagros. El diablo no profetiza. El diablo no hace liberación. El diablo le gusta imitar. Are you getting this? Porque para profetizar tiene que venir de un don. Y los dones son del Espíritu Santo. Y Él se lo da a quien Él quiere dárselo. Y el diablo no tiene autoridad ni permiso para tocar un don. Pero tiene la habilidad de copiar el don. Deuteronomio dice y explica que pueden venir profetas que hablen proféticamente, accurately, como dijo Tommy. Pero dice, pero son al final, el problema no es ellos, el problema eres tú. I'm just breaking it down. Dice, ¿por qué es permitido? Porque Dios está probando tu corazón. So I stop. So, ¿cuántos están gozando? ¿Están recibiendo? Las personas online también están recibiendo. Amén. There, as we were talking about that, and I think we're coming to an end of the questions and the interview part of what's going on. Quiero que vengamos a cerrar la parte de lo que es la entrevista, lo que son las preguntas, lo que todo eso es. Pero escuché muy fuerte en mi espíritu y el Señor me dijo así. Me dijo, dile a mi pueblo que no se termina este mes de diciembre donde mirarán los que se visten como profetas ser expuestos como brujos y los que se visten como pastores ser expuestos como lobos. No terminará este mes. Porque vi una nube muy negra sobre Dallas, Texas. No dije, porque todo el mundo dice Dallas y piensa que Fort Worth y Dallas están juntos. Dallas, Texas. Escuché en mi espíritu, dijo el Señor, los profetas falsos serán expuestos como brujos y habrán escándalos en Dallas, Texas. Escuche lo que le estoy diciendo. Antes de que termine el mes, y veo también pastores que se vestían como pastores, se le saldrá el lobo. Porque viene una ola fuerte de liberación de parte de Dios. Y dice, mi pueblo no será cegado ya más. Mi pueblo no será manipulado ya más. Voy a abrirle los ojos espirituales. Para que ellos por ellos mismos vean. Santo. El tipo de trance en el que están. Vi a mucha gente como títeres, como en un trance.
Porque están viendo cosas cumplirse, pero dice el Señor, son cosas para mantenerte atados, no son cosas para que tú avances en el Señor. El enemigo también sabe dar regalos, pero todo lo que el enemigo da eventualmente se pudre. Todo lo que Dios da sigue produciendo, multiplicándose, y eventualmente dará vida y vida en abundancia. I feel the spirit of God. Yes. I think we should shift it. The worship team can come and help us for a couple moments. No. I got no more questions. You know what? Yes. We can end with that one. La bonita que te dije. ¿Ah? La bonita que te dije. La pregunta. You ready? Yeah. La pregunta era esta. You're gonna cry. Okay. You can cry and prophesy at the same time? Okay. That's what it says. What memory do you cherish the most with your father? ¿Qué memoria tú más guardas en tu corazón de tu padre? Son tantas, man. Son tantas. Esa pregunta no se puede contestar, son tantas. Todas mis memorias con mi padre son memorias I told you it was a beautiful question. Si te digo uno, cancelo los demás. Well then just tell me of one. Repeat the question. Cuéntame de una memoria que tú guardas muy especial en tu corazón con tu padre. Just tell me about one of them. If you have many, but give me one that you're like, it applies to what we're talking about right now. It goes to what we're talking about right now. Can I give you three? Sí, tres. Dame tres. Okay, I'll give you three. Número uno, orando con él. Me acuerdo, vivíamos en el estado de Ohio, y la casa era dos pisos. Y el piso de abajo lo convirtió como mitad de casa, con otra cocina, otro baño, y al otro lado tenía su oficina. Y en esa oficina él se cerraba a orar. Él bajaba la escalera, decía a mi mamá, voy a orar. Y yo me acuerdo bajando abajo, escuchándolo orar. Y un día abrí la puerta, era bien curioso, abrí la puerta y él está hincado y levanta la cabeza y me mira así, bien serio. I'm sorry, me asusté, papi, I'm sorry. Esta memoria es una de las... Yeah. Porque él no me dijo, sal del cuarto. Él no me dijo, déjame quieto que estoy orando. Tampoco me pegó. Me dijo, entra. Hay padres que quizás oran y entran a sus hijos y le dicen, sal de aquí que estoy orando. Entra. Me dijo, ¿qué pasó? Hincado todavía, me dice, ¿qué pasó? ¿Tu mamá necesita algo? No. ¿Pasó algo? No. ¿Y qué pasó? Nada. Te escuché orando y quise ver. Y me dijo, pues híncate aquí conmigo. ¿Tú quieres saber lo que estoy haciendo? Híncate aquí conmigo. Todo lo que yo diga, tú lo vas a decir. Y si él decía Ícala y Asaya, yo decía Ícala y Asaya. Quizá no lo entendía. Pero ahí fue cuando empezó el despertar en mí, en conocer al Espíritu Santo. Y todo comenzó como entra en el cuarto. ¿Quieres conocer al Espíritu Santo? Entra en el cuarto.
Segundo, viajando con él. Y he viajado con mi padre desde los 4 años. Viajaba con él. Y a ver los milagros, a ver los prodigios, los miles de personas que se salvaban. Y pude ver a mi padre ir a un evento aire libre y de preguntarle al pastor dónde están los tecatos. Usted sabe lo que son tecatos. Homeless. Oh, okay. Wow. Los homeless, los drogadictos. ¿Ah? Yeah, los drogadictos, los que están adictos a las drogas. Pero estoy hablando drogas, no estoy hablando marihuana, estoy hablando lo duro. Y el pastor decirle, están allá. Y es decir, vengo ahora. Hermano, ¿le enviamos gente con usted? No, voy solo. Yo necesito a nadie que ande conmigo. Y ir donde ellos, tocarlos así, levantarlos, darle la mano, abrazarlos y besarlos. Eso vi. Y lo tercero, despertarme escuchando sus oraciones. Estando en los hoteles, yo chiquito, niño, chiquito estoy, niño, durmiendo en la cama. Pero ¿sabes? Cuando la gente se despierta, hay a veces cuando uno se despierta porque huelieron el café, el aroma del café. Pues yo me despertaba hueliendo el aroma de la unción, de la oración que fluía. Y la última vez que desperté así, estuvimos en Omaha, Nebraska. Ya yo estaba predicando con él. Y salgo soñando que estoy en una iglesia grande, milagros ocurriendo, muertos resucitando, endemoniados quedando libres, llamando gente por nombre y apellidos, cosa profunda. Y yo miraba a los lados y yo decía, ¿dónde está papi para que viera esto? ¿Dónde está papi para que? Pero ¿dónde está? I knew he was there, but I didn't know where. Sabía que él estaba ahí, pero no sé dónde. Y miro así para arriba y veo que mi papá está bien grande, extendido sobre mí con los brazos así. Y me miraba con una sonrisa brillante y me tiró una guiñada. Despierto, y cuando despierto, mi padre está sobre mí. Estoy hablando en el 2007, antes de él morir. Está encima de mí diciendo, Señor, cubre a mi hijo. Revélale nombres, apellidos. Úsalo los dones. Resucita a los muertos. O sea, que lo que él clamaba, yo lo soñaba. Puedo contar tantos, pero esos son tres que puedo contar. No me vas a hacer llorar. Ya lloré. Ahora quiero profetizar. Come on. Come on. ¿Alguien más tiene una pregunta? I can't hear you over here because I hear you. Okay, so just I want to get this out. So I come from a Catholic family. A what? A Catholic family. Catholic. Yeah. I thought you said Catholic. Almost the same. No. And so one of the things that like comes up in our family a lot is like a priest having authority, pretty much. You know. Who? A priest having authority and stuff to like for you to confess your sins. And also I read in the Bible, it's in Matthew, it says, don't call any man on earth your father. Mm-hmm. You know, so I just want to kind of, I want you to kind of explain to me that, and just kind of, I mean, I don't really know what else to ask, you know, just what is your take on that? Like, what can you tell me about that? And it says, don't call anyone on earth your father.
you gotta understand that he's talking about a spiritual realm. He said, we only have one Father that's in heaven. How can you say that when for me to be born, I need the DNA of my father and my mother? So it has nothing to do with the flesh of me calling another man father. It has to do with me calling another man father as if he was my God. So like when we call, or when Catholics call a priest father, you know, the padre, you know, mm-hmm. I'm gonna go confess, is that that's not okay, obviously. You know, lo ven like, como un Dios. Porque dicen, si confieso mis pecados a él, mis pecados son perdonados. Y el único que perdona mis pecados es aquel que yo se lo confieso, y es Dios. Si yo fuera tú, no me preocupara por mi familia, porque veo que se rompe eso. Se rompe ese espíritu de esta religión. A través de ti, tus familiares vendrán a los pies de Cristo. A través de ti ya no habrá más argumentos de que si eres o no eres, que si está en la religión equivocada o no. Si dice Jehová el Señor, rompo esa mentalidad, rompo ese espíritu de religión, y lo verás aquí contigo, todos sentados adorando al mismo Dios, al mismo Padre, a la misma gloria, el mismo poder. Alguien está aquí, levante la mano arriba y alabe la gloria. Tu petición, Señor, revélale a mis familiares, revélatele como me revelaste a mí. Present yourself to them like you have done to me, so that they can know that you are God. The Lord says they will have an experience with me, and they shall know that I am God. Comenzará por un milagro físico, donde ellos no van a saber qué hacer con esta enfermedad. Pero tú, dice Jehová el Señor, sabrás qué hacer, y pondrás tu mano sobre esa persona y sanarán. Entonces sabrán que yo soy Jehová, tu Dios. ¿Alguien está aquí o ya se quieren ir? ¿Alguien está aquí o ya se quieren ir? ¿Alguien está aquí o ya se quieren ir? Levante la mano arriba y adore el Dios de los cielos en esta hora. Profetizar como dice ahora. ¿Cuándo, qué fue el milagro que más te asombró ministrando con tu padre? ¿Físico o espiritual? Dame dos. Así es una silla de ruedas.
es como el papá. I'm not supposed to. Él no es como el papá. Yo soy yo, el rey. Agarró ese niño, se lo puso aquí, subió a la tarima, y las tarimas en México no son así de grandes, de alto, son unas tarimas. Agarra el niño y lo tira desde la tarima. Pasaban 5 o 10 personas. Todo eso lo empezó mi viejo. Entonces estos fotocopias después, anyway. Uno vive en Pensilvania, en otras áreas. Pero line them up. Y hacía la pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Y qué hizo Dios contigo? Hermano, ¿qué hizo? Ok. Están los testimonios. Y un hombre en la parte de atrás dijo: usted oró por mi hijo y Dios no me dio ni un granito de arroz. Papi le dice: cuidado con lo que usted está diciendo. Entra papi en la predica. Está predicando. Mientras está predicando, el hijo de ese hombre cae muerto en el servicio. Se lo traen corriendo a papi. Un escándalo. La gente ya. Papi dice: no llame las ambulancias, tíreme el niño ahí. Y el papá de rodillas con el niño, llorando y llorando. Y Dios le dice a mi padre: no te atrevas a orar por él, porque si oras por él, te mato a ti también. Señor, ¿y qué hago? Sigue predicando. Predicó casi 2 horas, el niño todavía muerto ahí. Y el hombre decía: usted no tiene misericordia. Y Pablo dice: no te muevas de ahí. Cuando Dios le dice: ahora, agarra al niño, sale corriendo para la parte de atrás. Y en la parte de atrás había una pared muy grande. Tira el niño contra la pared. ¡Pah! Sale corriendo, papi, hacia el altar. Estoy hablando de una iglesia. Sí, no sé si todavía está de pie. Se llamaba la sinagoga, porque cabían más de 1,000 personas ahí. Sale corriendo papi hacia el altar y se escuchan los gritos de la gente. La gente danzando, algunos se desmayaban. Y papi se queda corriendo. Cuando papi llega al altar y da la vuelta, el niño estaba corriendo detrás de él. Escuche, escuche. El niño comienza a toser y comienza a hacer como que va a vomitar. Y papi decía: una bolsa plástica, rápido. Y el niño, y cuando va a vomitar, el padre le pone la mano para que no vomite el piso. Y cuando el niño vomita, vomitó arroz. Y papi le dijo: el granito que Dios no te dio anoche, lo tienes ahora. Así por la gente, y llega un niño de 8 añitos y me hace y yo lo hago y sigo ministrando. Y el niño y yo le hago y
y sigo ministrando. Y llega el niño, me hace. Y yo molesto, me molesté con el niño y le digo, no puedes hablar. Y me hace, no. Usted no entendió. Usted no entendió. Me molesté tanto que me sacó una unción terrible. Que le hago la pregunta, ¿no puedes hablar? ¡No! Y le hago, que tú no puedes hablar ni puedes. ¿Y cómo me respondiste? ¡Mami! Y se puso de ver. No pude escuchar, no pude hablar, y Dios hizo el milagro. Y ese Dios está aquí en esta hora. Dije, ese Dios está aquí en esta hora. What time is it? Is it time to go or time to prophesy? Toditos. Mi hija y mi hijo, los dos últimos. Estoy así. Y papi me, el nene me hace, papi. Yo, le digo, gordo, estoy orando. Papi, gordo, estoy orando. Papi, white car. White car. Cuando me dijo white car, yo, what? White car. Where? Him. Y apuntó para el que estaba tomando la guitarra. Yo, him, white car. He drives a white car? Yes. Yes, him, white car. Yo, what else? Me dice X R 2 W P.
to pull on heaven right there where you are. Come on, begin to pull on heaven. Comienza a clamar al cielo. Come on. Put your demand on God. Put your demand on the prophet right now. Come on. God is doing something. God is shifting something. Come on, I'm speaking to your faith right now. Tu fe ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahora mismo desátalo, Padre, en el nombre de Jesús. Así lo declaramos, Espíritu de Dios. Lembrandas quien dos cotanaya. Rembrosqueando scaliamando. I feel the Spirit of God moving in this place. Come on. Come on, church. Pull. Pull. Pull in Jesus' name. Come on. Si te conecta, Dios revela.
levante su mano. Es que estoy viendo algo que tiene que ver con un ministerio. Pero este ministerio hay como un estanque. Algo está estancado y se va a romper hoy. So it's a ministry that's being held back and it's going to be broken today. Nadie que conoce un Raúl que está en el ministerio. Or has to do with ministry. Tiene que tratar con el ministerio. I see something with ministry. Algo con el ministerio. Start with him. I'm being pulled back here. I'm being pulled back here. It's you. Come here. Sometimes we need to go back. Right? Like, let me explain something. Voy a explicar algo. Prophecy is not easy. Profecía no es fácil. Real prophecy. La profecía real. It's not easy. No es fácil. Es fácil profetizarte. Mira que te mando que te esfuerces. Eso lo dice la Biblia. Prophesy, say, you know, I told you to be strong and brave and courage. But to prophesy deep, deep, deep. Pero profetizar profundo. You gotta grab out of the airways. Tienes que agarrar de los aires. Information. Información. And if you have to go back, if you have to put that on hold and continue to the next one and go back to it. Sometimes there's things blocking that you can go back to and then it's open. So let me start with him and then we'll go back to that one. Déjame comienzo con él y regresamos a eso. But I need people with their hands. Necesito gente con la mano levantada. Is it too late? Is that what it is? It's too late. Tiene nada que ver con ministerio. This Raúl, este Raúl, is in trouble. Está en problemas. Are you following me? He's in trouble. Está en problemas. And he needs a way out. Y necesita una forma de cómo salir. I see something getting ready to happen. Veo algo que está a punto de suceder. That he will be blamed for. Y lo van a acusar a él. But
I want to cancel that right now. Yo quiero cancelar eso ahora. When was the last time you spoke to him? La última vez que hablaste con él. His wedding, how long ago? November 7th. So that was the last time you spoke to him. So you don't know if he's in trouble with anything. So then you have to get in contact with him immediately. Hay que llamarlo inmediatamente. And let him know that tonight, que hoy, we broke a curse. Rompimos una maldición. He might doubt. Puede que él dude. And say, nah, I don't believe that. Dice, yo no creo eso. So God is going to allow something to happen. Que Dios va a permitir que algo suceda. Va a pasar un sustito. Algo que lo va a asustar. And he's going to say, oh, wait a minute. Va a decir, oh, espérate. God will do a good work in him soon. Dios va a hacer una buena obra en él pronto. This Raul, este Raul, not only are we going to break that curse, solamente vamos a romper esa maldición. We are going to break chains over his life. Vamos a romper cadenas sobre su vida. He will come to Jesus. Él de verdad va a llegar a Jesús. He will fall on his knees. Él se va a arrodillar. And he will confess that Jesus is Lord. Y él confesará que Jesús es el Señor. You have tried with him. Has tratado con él. You have invited him. Lo ha invitado. You have even told him, look at where I am today. Hasta le dijiste, mírame donde yo estoy ahora. You know who I was before. Tú sabes quién yo era antes. And he's told you, that's not for me. Y él te dijo, eso no es para mí. He's gonna swallow those words soon. Se va a tragar esas palabras pronto. Am I hitting it? Huh? Am I? I'm on point? Yes, sir. Abrazando la vaquilla, la basta. But we are going to break that curse tonight. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Enviamos la mano de Dios. Sobre Raúl ahora mismo. Over Raúl right now. Se rompe cadenas. Chains are broken. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y se cambian los planes del diablo. And the plans of the enemy are changed. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Unción de Dios hasta en los huesos. Unción de Dios. Hay unción de Dios hasta en los huesos. Hay unción de Dios hasta en los huesos. 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 Levante sus manos arriba. Raise your hands to the heaven. Levante sus manos. Escuche. Escuche. Es mi última noche. It's my last night here. Mi última noche. Después de hoy, after today, no me van a ver la cara. You're not gonna see. If I were you, pide lo que quiera. Ask for whatever you want. Antes que sea quitado de ti. Before it's taken from you. Alexander que nos están viendo. Is an Alexander that is watching us? Yeah. That is watching us. Manos arriba. Raise your hands. Who can check the stuff? Acá
acaba de bajar eso ahora mismo. Hay un Alexander, hay un Alexander que nos están viendo. He's watching us. Alexander's watching us. He's going to a rough time right now. Está pasando un tiempo muy difícil. He's getting ready to lose everything. Está a punto de perderlo todo. Y el diablo aún puesto cosas en su mente para que dudes de Dios. And the enemy even put things in his head so that he would doubt God. Necesito que él. I need him to communicate with us immediately. Necesito que él nos llame ahora mismo. Because I have to pray for him personally. Porque yo tengo que orar por él personalmente. So I need you to be alert to those comments. Estemos alerta a los comentarios. Los demás manos arriba. La camisa negra. Change is coming. Cambios vienen. Drastic changes. Cambios drásticos. Changes that you have been expecting for a long time. Cambio que estás esperando por mucho tiempo. When will things change? Has estado pidiendo a Dios cuándo las cosas van a cambiar. The Lord says today. Señor dice hoy. Because you sacrificed yourself to come tonight. Porque te sacrificaste para estar aquí hoy. When your body told you not to come. Cuando tu cuerpo te dijo que no vinieras. Sentiste un cansancio terrible. You felt this weight, this tiredness. Sarakanda. Sentiste un cansancio terrible. You felt this tiredness. Y hasta como un dolor de cabeza. And like this headache. Am I right? Yes. Carabasanda. I don't know who's that saying yes next to her. Her sister. Donde ella dijo, I don't think I'm going to go. I'll watch it live instead. A lo mejor no voy a ir, lo voy a ver en vivo. My head is hurting. Me duele mi cabeza. I feel too tired to go. Siento muy cansada para ir. Dios dice, si no hubiera llegado. The Lord says, if you didn't come. Estuviera esperando más por esos cambios. You would be waiting longer for those changes. Por cuanto llegaste hoy. But since you came today. Y sacrificaste. And you sacrificed. Para llegar hoy. To come today. Desde ahora mismo. From today. Cambio todo. I change everything. A tu favor, dice Dios. To your favor, says the Lord. Todo cambia a tu alrededor. Everything changes, says cantarás the Lord. Canto de victoria. You will sing victory, says the Lord. Cantarás canto de victoria. You will sing victory. Regocijarás. You will rejoice. Porque cambio, dice Jehová. I change everything. Desde adentro hacia afuera. Inside out. Alguien alabe la gloria de Jehová. Largo. We're gonna do something. A contar a tres. A contar a tres. We're gonna count to three. Quiero que vengan acá. And I want you to come to the altar. No te quedes ahí. Don't stay there. Una, dos y tres. One, two, three. Vamos. Vamos. Y ante ti yo me rindo. Ante ti yo me
aunque todos te abandonen, and if everybody abandons you, Dios te abraza con amor. God is wrapping you with his love. Y te dice hoy, and he tells you today, yo soy todo lo que tú necesitas. I am everything that you need. Y soy el único que lleno todos tus vacíos. And I am the only one that fills the void. Ya Dios llenó el vacío. God filled the void. Ya no llores más por lo que pasó. Don't cry about what happened. Regocija por lo que viene. Rejoice for what is coming. Is the your other people here? Yeah. Dallas, yes. Where's Dallas? Dallas. This group? Yeah, right here. Okay. So pretty much this group. Yeah. Right. Behind the lady. Okay. Yeah. Okay. The group from Dallas, lift your hands. Levante la mano. Dallas campus, right? Dallas campus. Is it also called Radical Faith? Yeah. Okay. Who is the like the main leader of like the pastor? Yeah, like the pastors. God bless you. Yeah. And the wife. God bless you. I pray that God gives you lots of wisdom. Porque Dios te dé mucho sabiduría. Wisdom. Mucha sabiduría. You can have knowledge. Puedes tener información. But if you don't have wisdom, si no tienes sabiduría. Wisdom helps you put in practice knowledge. La sabiduría te hace practicar el conocimiento. So I pray that God gives you wisdom. Yo oro que Dios te dé sabiduría. To put in practice what you know. Para poder en práctica lo que conoces. And what you will learn. Y lo que vas a aprender. To be a good leader for your people. Para ser buen líder para tu pueblo. You understand? I bless Dallas campus. Bendecimos la iglesia de Dallas. We pray for growth in the name of Jesus. Oramos por crecimiento en el nombre de Jesús. We pray for a mighty move of God. Oramos por un mover poderoso de Dios. Every time they give a report, they say God did something in this house again. Cada vez que dan un reporte dicen Dios hizo algo en esta casa hoy. May the anointing that flows through this house. La unción que fluye en esta casa. Flow into that house. Fluye en esa casa. And may the Lord do great and mighty things. Que el Señor haga cosas grandes y maravillosas. Things that are not expected. Cosas que no se esperaban. Things that have not been seen. Cosas que no se han visto. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We pray for growth. Oramos por crecimiento. We pray for revival. Oramos por avivamiento. And we pray for power. Y por poder. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Put your hands over there. The lady over there. No vamos. Yo sé que es tarde y usted no quiere estar aquí, no vamos. I can prophesy, but if the people are thinking of something else, yeah, then I'm not gonna waste my anointing. Yeah. I'd rather take it to my next mission. At least you're letting me prophesy. Gracias, Señor. Jesus.
there is healing in the house. Sanidad en la casa. There is healing in the house. Hay sanidad en la casa. There is healing in the house right now. Hay sanidad now. En la casa ahora mismo. There is healing in the house right now. Hay sanidad ahora mismo. Miracles are happening right now. Milagros están sucediendo ahora. Miracles are occurring. Milagros están sucediendo. Through social media. Por las redes. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Miracles are happening. Milagros están sucediendo. Miracles are happening. Milagros están sucediendo. Right now in the name of Jesus. Ahora mismo. Right now in the name of Jesus. Ahora mismo. We pray for death to go. Oramos que la muerte se vaya. Death go. Que huya la muerte en el nombre de Jesús. Hey, death flee in the name of Jesus. Fuera la muerte. We cast it out. Fuera la muerte. We cast it out. Fuera la muerte. We cast it out. Fuera la muerte. Cast it out. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hay milagros en la casa. There are miracles in the house. Hay deudas que Dios borra. There's debt that God is erasing. Hay deudas que Dios borra. There's debt that God is erasing. Hay deudas que Dios borra. There's debt that God is erasing. Hay deudas que Dios borra. There's debt that God is erasing. You're messing with me. You're messing with me. Oh, hay un mover de Dios ahora mismo. Hay un mover de Dios ahora mismo. Ay, Dios mío. Hay un mover de Dios ahora mismo. Hay un mover de Dios ahora mismo. Sha, Lucata, Roma, la Masama. There it is. 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 Tómalo. 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 Hay un mover de Dios ahora mismo. Oh, oh, wow, wow, wow. Toma, tómalo, 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 tómalo. Se mueve, se mueve, se mueve. Hey, hey. Estoy viendo unas puertas de una cárcel que se abre. Veo la cárcel que se abre. Veo la cárcel que se abre. Y veo un hombre que lo querían deportar y no será deportado. No lo van a deportar. Él es mío. No lo saca. Roca la basama. Irracanda la basoma. Ronda de baso. Ita Alonso ley. Roma la va. Te lo estoy diciendo que Dios está en esta hora aquí. Te lo estoy diciendo. La luz de Dios está.
Ya vi que se abrieron las puertas. I saw the doors that are open. Pero depende de él. But it depends on him. Depende de él. Depends on him. Si va a agarrarle en serio lo de Dios esta vez. If he's gonna grab on to God real this time. Y dejarse de ese cuento de que Dios conoce mi corazón. And stop saying, well, God knows my heart. Si él en verdad, if he for real, se humilla delante de Jehová, humbles himself before God, Dios hará el trabajo. God will do it. Así que estate quieta. Be at peace. Ten paz. Be at peace. Y dile a tu esposo que tenga paz. And tell your husband to have peace. Porque su hermano no va a estar mucho tiempo ahí. Because his brother's not going to be there for much longer. Are you understanding me? Am I right? What happened? What? Is that you want to say something? Were you expecting this today? No? I'm happy you came. Dios va a ordenar ciertas cosas. God's gonna order some things. Y va a comenzar con el corazón de él. He's gonna start with his heart. Él está arrepentido. He's repenting. Pero tiene que agarrar a Dios en serio. But he needs to grab God seriously. If he does that, si él hace eso, by the next time that I come, la próxima vez que él venga, I will have the honor and the privilege to meet him. Yo voy a conocerlo. But if he does not, pero si no, I will not meet him. No lo voy a conocer. Are you understanding what I'm saying? ¿Estás entendiendo? Levante sus manos arriba. Come on, raise your hands to heaven. Levante sus manos arriba. Who is he? He's my brother-in-law. Your brother-in-law. That's why I tell you to be at peace and tell your brother to be at peace and your sister be, everybody in peace. But pray for him. Pray for him. And pray for everyone that has been affected. And tell them that forgiveness needs to happen. Forgiveness is it needs to happen. Jesus said, if we don't forgive, neither will the Father forgive us. Forgive. Amen. God bless you. Don't leave me alone, guys. What's up? We're leaving? Yeah. Baby. Okay. Mama, grab the baby. Let her grab the baby. Okay. I'm not that ugly. Can you turn him around? Turn around. No, I'm not gonna carry him. You carry him. I want the lote. Yeah, like that. See. Hey. Somewhere.
of Jesus. In the name of Jesus. He will sleep well. He will sleep well at night. Va a dormir bien esta noche. He will sleep well tonight. Él va a dormir bien esta noche. In Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. Ya, 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 ya. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? How many of you believe that God is here? Familiares that are battling with COVID right now. Que están batallando con el COVID. Sea aquí o sea por las redes sociales. They be here or online. Oro que Dios sane. May God heal. Que Dios quite. May God remove. Y que el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ese virus. That virus. Bendigo esta casa. Bless this house. Bendigo todos que llegaron esta noche. Everybody that came tonight. Para ser parte de esta entrevista. To be a part of this interview. Que Dios bendiga tu entrada. God bless your entrance. Tu salida. And your exit. Tu acostar. Laying them down y tu levantar, and your rise. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Decimos los que nos ven por las redes sociales. And we're telling those that are watching us on social media. Y enviamos esa palabra hacia ti también. We send the word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Levante sus manos. Raise your hands. Y dale gracias al Señor. Give thanks to the Lord. Dale gracias al Señor. Give thanks to the Lord. Dale gracias al Señor. Give thanks to the Lord. Dale gracias, dale gracias. Give him thanks, give him thanks. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede. Adórale, adórale, adórale. Come on, raise your hand. Worship the Lord. Adora al Señor en el nombre de Jesús. Cuando le adoras, algo sucede. Cuando le adoras, cuando le adoras, oh, el enfermo sanará, el cautivo libre será, y la unción descenderá. Y tu vida ya casi nos vamos. Levanta tu mano y adóralo. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. El cautivo libre será. Dale gracias, dale gracias. Oh, si te atreves a adorar. El poder de Dios. Si te atreves a adorar. Si te atreves a adorar. El poder de Dios. Si te atreves a adorar. Si te atreves a elevar tu adoración. Vamos, siente si el poder de Dios. Si te atreves a elevar tu adoración. Oro, I pray que Dios cumpla todos los deseos de tu corazón. That may God fulfill all the desires of your heart. Después que los deseos de tu corazón, that as your desires of your heart, estén alineados con el corazón de Dios. Be aligned to the will of God. Si tus deseos están alineados al corazón de Dios, if your desires are full of the desires of God, oro que se cumplan todos los deseos en tu corazón. I pray that all of them come to pass. Dios te bendiga. May God bless you.
Dios te guarde. May God keep you. I love you all. Les amo a todos. My nieces and nephews. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Padre, yo te doy gracias en este momento por todo lo que tú has hecho. Espíritu de Dios se movió en este lugar. The Spirit of God moved in this place. El Espíritu de Dios tocó vida, confirmó tanto en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Siento su presencia en este lugar. Yo sé que es tarde, que tenemos que irnos, pero no siempre tengo a mi hermano aquí. I know it's time for us to close. Thank you, Holy Spirit. Los demonios están huyendo. No hay enfermedad. No hay cautividad. Si puedes adorarlo, adóralo. If you want, if you gotta go, you can go. But if you want to keep worshiping, worship God. Si tienes que irte, puedes irte. Pero si quieres adorarlo, sigue adorando. Y ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. Worship the Lord. Y los demonios están huyendo.
Padre, te damos gracias por todo lo que tú hablas y por todas las puertas que tú abres. We thank you, God, for all the doors that you're opening and for the word that you speak. And I thank you, Holy Spirit. Te sabe, a veces es algo muy lindo cuando llega alguien de afuera a profetizar, a hablar y a decir. So I kind of just, you know, stay in the background, because I'm a pastor and I see most of you guys most of the time. So I said, when I ask God for something, I ask him for something that has nothing to do with you guys. It has nothing to do with what's happening right here, right now. Because anybody can tell you about your past and things that have happened, but what about your future and the things that are to come? Cualquiera te puede decir de tu pasado y lo que ya sucedió, pero ¿qué de tu futuro? Desde que yo entré al edificio, desde que yo entré al edificio, el Señor me comenzó a hablar y me dijo, Eric. Desde que yo entré, él me dijo, Eric. Dijo, ok, Señor, ¿qué me quieres decir de Eric? Y él me dijo, Eric cruza la frontera de México y llega a los Estados Unidos. Dice, es una promesa del Padre para Eric. Lo traigo y lo cruzo de la frontera de México acá para que esté con su familia. Y vi la mano de Dios sobre él y dice, y toda su familia también. Yo voy a abrir puertas para Eric que venga, porque tiene familia acá. Y lo vi específicamente de México aquí a Estados Unidos. Así que si usted entiende lo que yo le estoy hablando, por favor levante su mano y dígame, oh, yo entiendo, pastor, lo que yo estoy hablando. ¿Tú me entiendes? Veo a Miguel con la mano levantada, veo a Alejandro con la mano levantada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eric is your half brother. I saw Eric crossing over with his family because there's a ministry on him. Porque hay un ministerio sobre de él, dice el Señor, y lo voy a usar para predicar mi palabra y le voy a abrir puertas para que él entre a este país y lo voy a prosperar, dice el Señor Jesús. Dad's son? He's the main one. Oh, okay. Bueno, lo vi cruzando y lo vi con su familia y lo vi cruzando la frontera y llegaba acá y lo vi sentado teniendo una conversación y le decía a su papá, ¿te recuerdas cuando comíamos esto? Y comenzaron a tomar esa comida y comenzaron, y esto yo lo estoy viendo en el espíritu, si usted entiende, no lo entiende, amén. Pero él comenzó a comer una comida y dijo, wow, ¿te recuerdas cuando comíamos este tipo de alimento? Dice el Espíritu de Dios, el encuentro yo lo voy a hacer y yo lo voy a traer. So ustedes entienden lo que estoy diciendo. So it's Eric, your half brother and your half brother. It's a ministry on his life. And there's something special. Eric. Eric. Thank you, Holy Spirit. Yo los quiero soltar. Yo les dije, si usted tiene que irse, váyase. Eric. Eric. Feel the Spirit of God. And see, and I don't know. No, I know. But so vi a un Eric cruzando la frontera, pero vi un Eric que está directamente conectado contigo. See, I saw one crossing the border, but I also saw an Eric that's connected to you. Who's Eric?
Your cousin-in-law. He's your best friend. Wow. I saw a transformation happening in Eric's heart. My God Almighty. I feel the Spirit of God. Extend your hands over here to this young lady, please. He's your weird best friend because he's also into like weird things. I see him into like weird things, but God has given him an artistic mind. Dios le ha dado una mente artística. A creative mind. He thinks of things and they're creative. It's like he has a big imagination, right? Yeah? Yeah? Okay. Yo siento el poder de Dios aquí, yo no sé. The Lord says, I'm going to transform him. And he's going to have an encounter with me. Because Eric will prophesy from his mouth. Because of his big imagination, God says, ever since he was a boy, even the things he would get in trouble for is because he was weird. He would do things and he'd be like, why are you doing that? But the Spirit of God is saying, I made him that way. And though along the way the enemy has tried to pervert the way that he thinks, he says, I'm going to use him for my glory. And the Lord says it's going to cause a ripple effect in all of the... Ya man, so kalaya. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? I promise you that I'm not going to take too much more of your time because that's all that God gave me. He just talked to me about Eric. So, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra no cae al piso. I declare that this word does not fall to the ground, God. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, I pray and I declare and I decree that we will see him, God, walking in his promise. See, I'm not talking about things that are already attached. I'm talking about the future. So don't measure them by details that I know now. Measure it whenever you see God working in him and you see God doing it in the future. Alguien diga amén. Alguien diga amén. ¿Qué es profetizar? El don de ciencia es hablar de lo que está sucediendo ahora y detalle. Pero profetizar es de lo que viene. En el nombre poderoso de Jesús. Isn't that crazy? That's so crazy. So, we glorify God. I'm not going to get too deep into it. What happened? Yeah. I'm not going to be extensive. If you feel in your heart to bless the man of God that was here with us, I'm sending him back home to his 9 children. You know, kids can eat. I don't have any. I just have a pit bull, but he can eat. So, if you feel like blessing the man of God, ustedes ya saben las formas en que pueden entregar, en que pueden dar. If you feel in your heart that you want to bless the man of God, tú sientes en tu corazón, tú quieres bendecir al hombre de Dios, usted puede sembrarlo, sea específico, sea específica, entrégalo al ministerio y nosotros se lo estaremos entregando a él. Somos un ministerio íntegro, todo lo que se levantó ayer también va directamente donde él. Everything that was raised up is also going to him. Yesterday was also going to him directly. We're a ministry with integrity in the name of Jesus. So I'm going to pray. Father, every single seed that is going to be sown, cada semilla que va a ser sembrada, no importando la cantidad, not caring about the amount, but what they feel in their heart so that the ministry can continue to advance, so that his ministry can continue to go further, para que su ministerio siga creciendo y siga yendo más lejos. En el nombre poderoso de Jesús, así mismo lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que si usted tiene algo que entregarle, lo puede hacer de una forma física, lo puede hacer de una forma en línea. Ahí lo puede ver usted en la pantalla. Pero vamos a sembrar y vamos a declarar. Así que recuerden, el miércoles no hay estudio, no hay servicio. Gracias por tomar su lunes y pasarla con nosotros. Que regularmente es mi día de descanso, pero así Dios lo quiso y pudimos gozarnos. ¿Se gozaron? Did you guys receive? Okay, so hay cosas que tienen que cumplirse, so let's keep praying and let's keep believing that God is going to do those things. Amen? Oh, perdón, sí, el miércoles se cancela, pero el jueves tenemos nuestra noche de evangelismo. Yo estaré poniendo los detalles en la página, so pay attention. This time we're shifting to Dallas. It's not going to be in Fort Worth. We're shifting to Dallas, and we're going to go do a touch night in Dallas for my Dallas people.
Mi gente de Dallas, Dallas. We're going to go do a touch night there on Thursday at 7 o'clock p.m. And I'll be putting all the information in the flyer tomorrow morning, God willing, on our page. So si usted no sigue nuestras páginas, sígala, por favor. Ahí usted va a recibir toda la información. Amén. So Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos pronto. Dios le bendiga.